Sentenciada la eliminatoria en tu estadio con tu gente. ¡Que el arbitraje es que ayudan a la América! También lloren, también chíllenle. It sound right, boy. Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Gourmet. El día de hoy se enfrenta el equipo más importante de este país, el Club América, el más ganador de esta CONCACAF, contra el segundo equipo más importante de este país, las Chivas, con tan solo... ¿Cuántas CONCACAF crees que tienen? Dos. Con dos CONCACAF se quieren venir a comparar. Suscríbanse, dejen su like, que es la primera parte de estos octavos de final. Dejen su like y su comentario. Tres clásicos vamos a tener mesa este mes. Pronóstico para el primero, para esta parte de los octavos. El día de hoy, Rodrigo, gana la Chivas 2-1, completamente objetivo. Están jugando en casa y el América se va a achicar aquí. Objetivamente, güey, ya te sí, lo digo no, yo. No, sí, eres súper objetivo. Llevas meses siendo objetivo, mesa. yo creo que gana el América. El América tiene más plantel, tiene un mejor técnico, está jugando mejor. Yo creo que gana el América 3-1. De aquí se acaba de desvelar que el Rodrigo es un nahual. No sé si se vaya a escuchar, gente, porque cuando el Rodrigo dice ahí tienen como un loro, un gallo, lo pavo que sea. Real. Pavo real. Hizo el mismo sonido que el Rodrigo, neta. 100% real, no fake. Por eso me empecé a reír. Chivas está jugando como equipo chico, mesa. Está jugando como equipo chico tirado atrás. ¡Gol de Quiñones! ¡Mete la pa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, penalazo! ¡Ni reclamen! ¡Penalazo! ¡Penalazo! ¡Venga, Quiñones! ¡Venga! Se había rifado el portero, sí. La había dejado ahí. Penalazo, güey, penalazo, que ni reclamen, güey, penalazo, penalazo. Sí, si no le metía el pie, Quiñones la metía solo, sí, ya, no, ya, era el contrarremate, sí, era el contrarremate. ¡Venga, Quiñones! ¡Venga, el primero! Es que Chivas está jugando como equipo chico, tirado atrás, a esperar, porque sabe, Chivas sabe que no tiene las armas para ganarle al América. Se está viendo, 15 minutos no las tiene. Lo va a tirar Quiñones, ¿eh? No lo va a tirar Henry. Venga, pa, métela, Quiñones, Narciso, métela. ¡Narciso! ¡Narciso! Ahorita la falla. Métela, Quiñones, métela, adentro, Narciso, adentro. Narciso. ¡Gol! ¡Narciso! ¡Gol! Uy. ¡Gol! ¡Venga, Quiñones, venga! ¡Venga! ¡No los escuchamos! ¡No los escuchamos! ¡Venga, venga! ¡Se avanza de ronda! ¡Somos mejor equipo! ¡Tenemos mejor técnico! ¡Somos mejores! ¡Venga, venga! ¡Chingada! ¿Se aventó bien Wally? Sí, entró, no. Entró justo donde sí, tenía que entrar. Lo tiró excepcional, güey. Y ya van a venir a chillar. ¡Es que el arbitraje! ¡Es que ayudan a la América! También lloren, también chíllenle. Ese jugador roce, Rodrigo. Chíllenle como cada semana. Que lloren como cada semana. No, hombre. Pues 10 minutos duró Chivas más que mi azul. 15 minutos duró Chivas. 15 minutos duró Chivas. Venga, los goleamos, los goleamos, los goleamos como el último clásico. Pienso el que era último papá, clásico ¿sí? Quedó en 4-0. Venga, la misma. ¿Tenemos con qué? ¡Golazo, güey! ¡Golazo, dásela! ¡No! Y se la, ¡no entendió y nada! Se la trajaba, ¡no entendió nada el rey! Era pero, sí, un toquecito sí, para sí, adelante. Para que le pegue. Sí. Ya ven al azul, mozo. Te rescatan, Selmi. No, me da mucho coraje ver al AME, güey. Porque es como, la recibe Valdés. Valdés se la da... No, que la recibe la Quiñones. Quiñones se la da a Fidalgo. Y Fidalgo se la da a Valdés. Y Valdés a Quiñones. Y después a Henry. No. Mira, te da coraje, te da tristeza y te da envidia, papito. Los pinches sentimientos más feos que Dios dijo que podía sentir. Ándale. Lo sientes tú. Tres mandamientos, ¿no? Son los que tengo ahí. Sí. Los que incumplo con el AME. Allá está Reyes. ¡Ya, Reyes! Pégale. Tú métela, Reyes, mano. A ver. ¡Penal! ¡Penal! ¡Van a venir a llorar, mesa! ¡Van a venir a llorar! ¡Van a venir a llorar! ¡Ya me van voy! ¡Van a venir a llorar! Ya, ya. ¡El
chilla. El primero, como siempre, Mesa, que chilla. Ven, Mesa. Ven a dar tu discurso antiamericanista, Mesa. Ven, siéntate aquí y chilla junto con todos los chivermanos y los cruzazulinos y los de Pumas y los de Juárez. Con todos, Mesa. Esto ya es una vergüenza, papi. No, lo van a revisar, no sé, no estoy seguro, güey. Pues yo no lo marcaría porque pues el güey se barra y va en una trayectoria... Y porque eres antiamericanista. Sí, yo creo que gracias al VAR nos vamos a evitar una injusticia, ¿eh? Ah, está bien. Venga. ¡Ah, yo tenía dos amarillas, güey, roja! ¡No! ¡No! ¡Ah, pues es el que cometió el penal, güey! Sí, ¡venga, eso, profe! ¡Venga! Con razón veo tan exaltado al Pollo Briseño. Ajá, yo decía, güey, pues sí es amarilla, ¿no? Pero no me acordaba que le habían sacado amarilla en el penal, güey, ¿sabes? Wey. Sí. ¡Felicidades, América, por tu pase a cuartos de final de esta CONCACAF Campeones Cup! Merecido, buen trabajo arbitral también. Güey, Honduras saca los mejores arbitrajes que yo he visto en este mundo, güey. Pero volvemos al punto, güey, la de Yona es la misma. Sí, no. La Yona voltea, no está viendo al jugador de Chivas, le sacan amarilla. Sí, imprudente. Le pegó una patada. Luego acá viene este Torres, es la misma, güey. Va, le pega al jugador, no lo está viendo, pero imprudente. El árbitro, la neta, en ese aspecto del criterio... En alguna se ha equivocado, sí. La misma de Yona fue la misma, güey. Sí. Pero para las cruciales. Sí. Las importantes. Sí, porque su criterio un penal que sí era, un penal que no era, y una amarilla que sí era, y otra amarilla que sí era, sí, que terminó con sí, sí, en sí. Roja que sí era. Viene el hondureño. Y hablo de ti, me alegra tu ame. bien por ti, Rodri, bien por ti, ánimo. No, yo estoy feliz porque es mi paisano, güey. Pregunta, ¿qué le dices a todos los chivermanos que van a estar chillando por el arbitraje? Porque tú sabes que va a haber. Pues, lo único díselos que... tú, porque si lo digo yo, güey, pues no, a mí no me creen, güey. Tristemente, chivermanos, pues, tenemos que aceptar que, pues, el América en cualquier escenario, pues, el arbitraje ya lo tiene en la bolsa, ¿no? Entonces, ¿qué les digo? O sea, Azcárraga maneja hasta, o sea, no solo maneja el fútbol mexicano, Azcárraga, güey, maneja la CONCACAF, güey. O sea, ¿sabes? Azcárraga pone arbitrajes hasta en la CONCACAF a su favor. El poder de Azcárraga no lo tiene ni Vladimir Putin. No, pero mira, ya te voy a hablar en serio. Nada más falta que Azcárraga tenga una bomba atómica en su casa, güey. No, ya, hablando en serio, pues yo sé que por ahí van a ir los, el discurso de la gente... De, pues que sin el arbitraje no puede, ni así, asado. Y pues la realidad es que la América tiene un proyecto que lleva muchos años buscando encontrar esto. Chivas creo que se equivocaron al dejar ir a Pauno. Gago no es que, bueno, pues lo estamos viendo, ahí lo está haciendo más o menos. Pero siento que el error es dejar ir a Pauno. Lo que pasa con Chivas es que pues los proyectos se empiezan a renovar cada año. No tienen a los mejores mexicanos. Una serie de cosas que creo que ya todos sabemos. Y es por eso que están perdiendo, no por el arbitraje, ¿no? Tristemente es lo que es Chivas en esta actualidad. Y no se ve para cuándo vaya a cambiar, y esa es la realidad. Ustedes se pueden excusar en el arbitraje para hacerse sentir mejor, pero yo creo que pues no sería lo ideal, ¿no? ¡Ole! ¡Qué bien juegan! ¡Déjala! ¡Ya mete la sendeja! ¡Métanla! ¡Gol! 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 ¡Chingagol! ¡Venga! ¡Venga! ¡Somos mejores! ¡Somos mejores! ¡Venga! ¡Perro jugadón, papito! ¡Perro jugadón! Y se repite, güey, lo repetimos. Chivas no tiene la calidad que tienen los jugadores del América. Chivas no tiene con qué competirle al América. Chivas es el eterno segundón del América. ¡Venga! Sentenciada la eliminatoria. Sentenciada la eliminatoria en tu estadio con tu gente. Estás eliminado de la CONCACAF por el América. A casa, Chivas, a casa. A verla por la tele. Fue una marranada de gol, Rodri. Fue una marranada de gol. Desde que sale Quiñones, se la da Fidalgo y ve dónde termina Quiñones en el área, güey. Yo pensé que Sendejas le iba a pegar directo.
Pero le da el pase a Valdés y Valdés es un especialista. En el área no te falla ni una ese cabrón. ¡Qué jugadón, güey! ¡Qué el pase jugador, de Fidalgo, Fidalgo tenía tres vatos para darle el pase y uno a la izquierda tenía cuatro. Sí, y buscó sí. al que parecía más complicado y lo dejó solo, güey. No, papito, una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad lo del América. Y hay gente que dice que el América no está para campeón. Mario Carrillo, güey, dijo que el América iba a perder los tres clásicos, güey. Y dijo, miren, yo les voy a decir cómo Gago debe plantear su estrategia contra el América. Y enseñó, aquí la voy a poner, enseñó una hoja así con unas bolitas y unos palitos y así, güey. Pero ya el pronóstico de Mario Carrillo se acabó. ¡Ole! 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 ¡Uy, se viene Chicharo, güey! ¡Venga, Chicharito! ¡Solamente tú puedes vencer al maligno, Chicharito! Es como Goku, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente tú puedes, Chicharito. Sí, sí. El Chicharito siempre entra sin ninguna ventaja, ¿no? Le dice, Chicharito, entra a tirar el penal en la Kings League. Vas perdiendo 8-1. Ya no importaba si lo metía. Vas perdiendo 3-0 contra Cruz Azul. Ve a remontar. Vas perdiendo 2-0 contra el AME. Gana los partidos. Pobre sí, Chicharito, sí. También no es Messi, cabrón. Sí. Tampoco es R7. O sea, yo creo que algo tiene claro el Gago, ¿no? Que el pedo no es el portero. Porque ya cambió 3 veces de portero y de todas lo golea, ¿sabes? O sea, ya se enteró que ahí no es el problema. Sale el papá del Club Deportivo Guadalajara, Julián Quiñones. ¡Ay, no! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es fuera! ¡No, si es gol! ¡Gol! ¿Quién le pegó? ¡Gol! Güey, no sé quién le pegó. No sé quién le pegó, güey. Pero sacó un rifle. Sacó un riflazo, güey. Y yo te lo acabo de decir, faltó el gol de Henry. No lo festejé tanto porque ya hay que respetar a los muertos, güey. Ya, güey, ya que ni se presenten, güey. Ya que ni vengan a la Azteca, güey. Que ni vengan. El pedo es que ya compré boleto, güey. Mejor sí vengan, güey. No, amigos, vendo 2 boletos para el clásico de vuelta de la CONCACAF América Chivas. Lo peor es que armé la dupleta y no puedo ir al a ingreso. Ninguno voy a ir, güey. Nada, ya acabó. ¡Venga! ¡Venga! Amigos, acaba de ganar el Club América. Contundente. Chivas no tiene con qué competirle. Y yo creo que son pocos los equipos que tienen la Liga MX actualmente equipo para competirle al América, ¿no? ¿Crees que Chivas gane algún clásico? Yo creo que se queda, pero yo no creo que Chivas gane ningún clásico. No tienen calidad, o sea, no tienen con qué competirle al América. Tú lo mencionaste y a veces suena exagerado. Y, ay, sí, es que porque el Rodrigo es tu novia y acá, y vas a decir que sí. Pero la cuestión no es esa, o sea, la cuestión es que en la Liga Mexicana actualmente hay muy pocos equipos que le puedan competir a este Amexta. Güey, esto se va a acabar, evidentemente se va a acabar, va a pasar este equipo. Y el americanismo tiene que disfrutar, porque estas son las victorias, güey, que uno después puede estar presumiendo y puede estar acá cacareando, ¿no? De, güey, te ganamos 3-0, te eliminamos de la CONCACAF. Y para que eso se vuelva a repetir, para que estos dos equipos se vuelvan a encontrar en un torneo de CONCACAF, pues está complicado, ¿no? Entonces, yo agradecido con los jugadores, con el modo en que juegan, con Quiñones, con Henry, que ojalá se quede, con Valdés, con Fidalgo, con Cáceres, con Malagón. Güeyes, es un pinche equipazo, ¿no? Ojalá esto se selle con un campeonato, ya sea el de Liga, el B o la Conca, pero güey, hay que disfrutar, güey. Hay justamente que disfrutar, güey. Hay que disfrutar, güey. Porque tú ves a Chivas y ves el equipo que tiene. Y hemos estado en esa situación, güey, de no poder competir. Precisamente ahorita tenemos que disfrutar lo que tenemos. Porque esto algún día se va a ir, güey. Como sí, en todos los equipos, ¿no? Y la gente se va a volver a burlar. Y el América va a volver a perder. Y uno se va a volver a enojar. Pero por lo mientras, hay que disfrutar el pinche equipazo y al técnico que tenemos, güey. Suscríbanse, amigos. Esperen el partido de vuelta la siguiente semana. Dejen su comentario. ¿Qué les pareció este clásico? Síganos en las redes sociales. Ahí en Twitch, Mesa va a estar viendo el resumen de este partido. Ahí viendo cómo ganó su AME. Disfrutándolo una vez más.
Y no me queda más que agradecerles a los jugadores, a todos y también a ustedes por estar aquí viéndonos. Para un clásico, los que se quedaron hasta este final, para un clásico tenemos una sorpresa, ¿no? Tenemos una sorpresa, vamos a estar en el estadio, pero no sabemos cuál. Ahí estén al pendiente, activen la campanita, síganos y suscríbanse para que vean esa sorpresa. Se vienen cositas. Se vienen cosas grandes. Adiós, felicidades, amigos.